Tenemos sueños. Tras este sueño hay pasión, investigación y creatividad. El Dentai Research Center da sentido al propósito de mejorar la salud bucal de las personas y nos acerca al sueño de nuestro fundador, que todo el mundo tenga una buena salud bucal para siempre. Investigar es conocer la diferencia entre salud bucal y enfermedad y los mecanismos que la producen. Solo así podremos encontrar las mejores soluciones y aplicar los cuidados necesarios en cada momento de la vida. Generamos nuevo conocimiento para dar respuesta a los nuevos retos en salud. Estudiamos las imágenes reales en 3D que nos permite analizar la estructura tridimensional del biofilm y con ello evaluar los cambios desde la superficie hasta zonas de contacto. En nuestros estudios de laboratorio simulamos las condiciones reales de la boca en modelos de boca artificial que imitan los cambios que se producen de forma natural. Gracias a la investigación que realizamos en el Dentai Research Center, podemos responder a preguntas como, ¿tenemos todos la misma microbiota oral durante toda la vida? ¿Podemos predecir enfermedades y cambios en la salud? La investigación permite descubrir componentes activos más efectivos y, lo que es más importante, conocer la mejor forma de administrarlos. Para que cada persona tenga su solución, llevamos a cabo una intensa labor. Hemos desarrollado cepillos dentales e interproximales capaces de aportar soluciones a las necesidades de cada persona y condición. Desarrollamos las ideas hasta hacerlas realidad, siguiendo las normativas de calidad y la evidencia científica, tanto en estudios internos como en colaboraciones con prestigiosas universidades. La innovación consigue desarrollar nuevas soluciones que mejoren nuestra calidad de vida y nuestra salud. Dentai Research Center. Pasión por mejorar la salud bucal de las personas. Hola, buenas tardes, noches a todos. Mi nombre es Alex Arredondo y soy doctor en microbiología por la Universitat Autónoma de Barcelona, investigador del área biológica del Research Center. Y les invito a todos a este webinar, que si puedo les voy a poner en pantalla ahora mismo. Vale, y espero que todos estén viendo bien. En fin... Bienvenidos a este webinar titulado Prevalencia y caracterización de genes de resistencia a antibióticos en bacterias orales, en el que detallaremos una serie de estudios que se realizaron con el objetivo de analizar cuán, cuán distribuidos se encuentran los genes de resistencia a antibióticos en la microbiota subgingival de sujetos sanos y de pacientes con periodontitis. Bien. El estudio de la microbiota oral es el, el, el conjunto de microorganismos que viven en nuestra boca es un campo apasionante que ha intentado arrojar luz acerca de las interacciones tanto positivas como negativas que se generan entre los microorganismos y nuestro propio organismo. El ambiente oral está ampliamente colonizado por bacterias debido a las distintas superficies habitables, la elevada disponibilidad de nutrientes y su papel como puerta de entrada principal al cuerpo humano. Los microorganismos de la cavidad bucal tienden a crecer sobre las superficies en forma de biofilm, el cual les aporta distintos beneficios, entre los que destaca su resiliencia. Y es que los microorganismos que viven en suspensión, es decir, en un estado planctónico, son mucho más susceptibles de sufrir los efectos del estrés mecánico que aquellos que viven en biofilm. El biofilm forma una matriz extracelular formada de glicoproteínas, polisacáridos, lípidos y material genético, entre otros, que se adhiere sobre las superficies y que protege a los microorganismos de las fuerzas mecánicas que de otra manera les afectaría. además, el biofilm también protege a los microorganismos que lo conforman del efecto de sustancias nocivas tales como los antibióticos. Por un lado, el biofilm reduce la permeabilidad de las sustancias nocivas, dificultando su interacción con los microorganismos a los que ataca. Además, algunas de las células que conforman el biofilm pueden estar en un estado latente, en el cual ni se replican ni fabrican proteínas, los cuales son dos de los mecanismos más utilizados por los antibióticos para provocar la muerte celular. La formación del biofilm oral, concretamente el subgingival, ha sido muy estudiada. El modelo de la izquierda es una adaptación de la famosa pirámide de sopransky Hafege, en la que se estructuraban los microorganismos según su adición temporal al biofilm de abajo hacia arriba y con su relación con la periodontitis, de multicolor a naranja y rojo a medida que aumenta esta asociación. Las interacciones que se establecen entre los microorganismos que lo conforman se pueden ver esquematizadas en el modelo de la derecha. En este caso, los microorganismos comensales, que son los de más abajo, Tales como estreptococos y actinomicetos, se adhieren a la película adquirida, el conjunto de proteínas salivales que se depositan encima de la superficie dental, y sirven de sustrato estructural y molecular a la siguiente oleada de colonizadores, los cuales pueden ser potencialmente preontopatógenos, tal y como se ve en esta equivalencia de colores entre ambos modelos. La disbiosis del biofilm oral puede dar lugar a distintas patologías. Por ejemplo, en un biofilm supragingival disbiótico, con altas prevalencias de microorganismos como pueden ser Streptococcus mutans, Lactobacillus o Bellionela, se puede generar un ambiente acidófilo, el cual desmineraliza el esmalte y propicia la aparición de caries. Por otro lado, el biofilm subgingival disbiótico puede dar lugar a patologías como pueden ser la gingivitis y la periodontitis y es que la aparición de periodontopatógenos junto con una reacción desmesurada del sistema inmunológico da lugar a la inflamación de los tejidos blandos periodontales y a la posterior resorción ósea, lo cual conduce potencialmente a la pérdida de piezas dentales. la prevención es la mejor vía para evitar la aparición de enfermedades periodontales, es decir, evitar llegar a ese punto mediante un buen control de la placa dental. si no se da el caso o si pese a esto, si llega a un estado de periodontitis, se ha descrito que tratamientos como el raspado y el alisado radicular o la cirugía mucogingival son efectivos para el control de la enfermedad. Estos tratamientos pueden aplicarse con antibióticos como coadyuvantes, los cuales han demostrado ser efectivos para mejorar el pronóstico del tratamiento periodontal. Y en periodoncia los, los, los antibióticos más utilizados son o han sido las tetraciclinas, los betalactámicos, los macrólidos. Nitroimidazoles como el metronidazol y lincosamidas como la clindamicina. En este webinar, concretamente, nos hemos centrado en las tetacipinas, los macrólidos, los nitroimidazoles y, y los betalactámicos, los cuales vamos a detallar un poquito cómo funcionan a continuación. Los betalactámicos son antibióticos bactericidas, es decir, mediante su acción provocan la muerte celular de manera directa. Esto lo consiguen principalmente mediante la disrupción del peptidoglicano, el cual es un elemento esencial de la pared bacteriana y está formado por monómeros de N-acetilglucosamina y ácido n acetil murámico, Estos se unen entre sí mediante la cadena peptídica que prende del ácido N-acetilmurámico, formando una entramada en forma de red que les da consistencia. Esta unión está facilitada por las PBPs, las penicillin binding proteins. Los betalactámicos actúan uniéndose a las PVPs, las Penicillin Binding Proteins, impidiendo que unan estos monómeros y provocando el, debilit el debilitamiento de la pared bacteriana, lo cual acaba provocando la lisis celular. Para contrarrestar el efecto de los betalactámicos, las bacterias han desarrollado dos mecanismos principales. Por un lado, el uso de las betalactamasas, que son enzimas que degradan el núcleo betalactámico del antibiótico mediante hidrólisis. Y por otro lado, el uso de PBP's con menor afinidad para el antibiótico, permitiendo que éstas realicen su función de manera total o en mayor medida, sin verse alteradas por el antibiótico. Las tetraciclinas, por otro lado, son bacteriostáticos, es decir, no mata a la bacteria directamente, sino que impide su correcto crecimiento. Esto lo logran mediante el bloqueo de la traducción del RNA mensajero en el ribosoma bacteriano. La tetraciclina compite por el sitio A de la subunidad 30S, impidiendo que se añadan nuevos aminoacil RNA y, por lo tanto, bloqueando efectivamente la síntesis proteica. De entre los mecanismos que existen para evitar el efecto de las tetraciclinas, destacan por su potencial transmisibilidad los genes de resistencia que codifican para proteínas de protección ribosomal, para bombas de flujo y para enzimas de inactivación. Las primeras deshacen la unión de la tetraciclina con el ribosoma mediante GTP, permitiendo que el ribosoma continúe la traducción de proteínas. Las bombas de flujo lo que hacen es captar la tetraciclina intracelular y expulsarla fuera de la célula, evitando así que interaccione con el ribosoma. Por último, las enzimas de inactivación funcionan de manera similar a las beta-lactamasas, hidrolizando la tetraciclina. Sin embargo, estas enzimas de inactivación únicamente se han descrito funcionales en condiciones aerobias, las cuales no abundan en el biofilm subgingival. Hablando de los macrólidos, los cuales también son bacteriostáticos, hay que decir que el mecanismo de acción es muy parecido al de las tetraciclinas. Bloquean también la traducción en el ribosoma, evitando, en este caso, la translocación de la aminocil tRNA y evitando la síntesis proteica. Las resistencias también mediadas por genes son también de tres tipos y son principalmente muy parecidas, sobre todo en el caso de las bombas de flujo y las enzimas de inactivación, que no vamos a entrar en mayor profundidad. Sin embargo, las metiltransferasas sí que son distintas y por eso las voy a explicar brevemente. Estas metiltransferasas lo que hacen es, en cierta medida, vacunar el ribosoma ante el efecto del macrólido. Metila el, justamente el punto de unión en el cual se uniría el macrólido, impidiendo que el macrólido mmm, se una. Con el ribosoma y permitiendo que éste traduzca las proteínas con total normalidad. El metronidazol es un antimicrobiano utilizado para el tratamiento de infecciones protozoarias y de bacterias anaerobias. Su uso frente a bacterias aerobias es muy limitado debido a sus requerimientos funcionales, los cuales incluyen un potencial de reducción inferior al propio en el interior de la célula bacteriana. Ese no es el caso de las bacterias aerobias debido a la existencia del sistema NAD-NADP y NATH NATPH, el cual tiene un potencial de reducción mayor al del metronidazol. Sin embargo, en bacterias anaerobias sí que existe el sistema PFOR, que es el Pyruvate ferrodoxin oxidoreductase, el cual puede activar el metronidazol debido a su menor potencial de reducción. Así pues, brevemente, ¿cómo funciona el metronidazol? Pues. En primer lugar, entra en la célula bacteriana por difusión pasiva, pues, en forma de profármaco, es decir, un fármaco aún no activado, y entonces agarra un electrón que capta del sistema PFOR y se activa, formando un radical nitroaniónico. Esta forma de metronidazol es capaz de oxidar el DNA, provocando roturas en las hebras que posteriormente pueden derivar en la lisis celular. Una vez hecho esto, el metronidazol. Sigue otras transformaciones que acaban derivando en un radical amino que ya no es reactivo con el DNA. ¿Y cuáles son los mecanismos que tienen las bacterias para resistirlo? Pues hay unos cuantos. En primer lugar, hay bombas de flujo que expulsan el antimicrobiano tan pronto como entra en la célula, como ya hemos visto en los antibióticos. Otro mecanismo consiste en reducir la actividad de aquellos procesos que activan el metronidazol, como es el caso del sistema PFOR. Una menor activación del sistema PFOR deriva en una menor activación del metronidazol. Y esto se hace, en este caso concreto, reduciendo la captación de hierro que este sistema necesita para funcionar. Otro mecanismo viable sería el de incrementar la eficiencia o la actividad de los sistemas de reparación de DNA, permitiendo que éste se repare a una tasa o a una velocidad mayor de lo que el metronidazol es capaz de dañar. Por último, pero no menos importante, hay que destacar los genes NIM, los cuales codifican para nitroreductasas, que reducen el grupo nitro del metonidazol a un grupo amino que, como hemos dicho antes, no es reactivo con el DNA. La importancia de estos genes radica en que han sido detectados cerca de secuencias de inserción y que, por lo tanto, podrían estar localizados en elementos genéticos móviles, incrementando la probabilidad de que se diseminen a otros microorganismos. Como hemos visto, existen distintos mecanismos de resistencia a antibióticos, lo cual se ha podido comprobar clínicamente al observar cómo aparecían en la mayoría de los casos resistencias a antibióticos poco a tiempo después de su introducción clínica. Tal y como puede ver en esta gráfica, los, los antibióticos marcados con un asterisco son aquellos en los que las resistencias aparecieron poco o inmediatamente después de su introducción. Tal es el caso que el rendimiento económico que se puede obtener del desarrollo de nuevas clases de antibióticos es muy escaso y en un mundo dominado por el dinero, esto desincentiva completamente la inversión por parte de la industria farmacéutica, lo cual provoca una falta de nuevos antibióticos disponibles en la práctica clínica. La creciente aparición de resistencias, así como la ausencia de nuevas moléculas para tratar infecciones causadas por microorganismos resistentes, han llevado a organismos internacionales como puede ser el Review on Antimicrobial Resistance a predecir que para 2050 las resistencias antimicrobianas podrían causar más muertes que otras patologías tales como el cáncer, lo cual, al menos a mí, me parece gravísimo. Uh, por suerte, tanto este organismo, el Review on Antimicrobial Resistance, como puede ser la OMS o el CDC, han propuesto estrategias para tratar de uh, retrasar o al menos evitar que llegue esta situación. Y una de estas estrategias es la correcta monitorización de las resistencias a antibióticos. Teniendo en cuenta la importancia de esta monitorización, sorprende el escaso número de artículos que analicen la resistencia a antibióticos en la microbiota oral. Y es que desde 1998, por, por marcar un, un límite, de los más de 100.000 artículos publicados, acerca de las resistencias a antibióticos, únicamente cerca de un centenar de estos hacen referencia a resistencias de la cavidad bucal. Además, de entre estos artículos, cuesta encontrar una metodología estandarizada que permita comparar los resultados unos con otros. En nuestra búsqueda de artículos, en nuestra búsqueda bibliográfica, hemos encontrado tres tipos de artículos principales. Aquellos que miran la resistencia a antibióticos en la microbiota oral en su totalidad y sin sesgos más allá de, de los antibióticos que utilizan aquellos que han mirado las resistencias de ciertos organismos, normalmente porque tienen una relevancia clínica, a ciertos antibióticos, que normalmente también son los que se están utilizando en la práctica clínica, y por último, aquellos que han descrito y caracterizado nuevos genes de resistencia o elementos genéticos móviles en la microbiota oral. A nuestro parecer, la cantidad de conocimiento generada en este lapso de tiempo es insuficiente teniendo en cuenta la crisis sanitaria prevista debido a esta problemática por todo esto en este webinar presentaremos brevemente cuatro estudios distintos un primer estudio en el cual se analizó y comparó la microbiota subgingival resistente a tetraciclina de sujetos sanos y de sujetos con periodontitis y que además en ese estudio también se profundizó en la presencia de un gen de resistencia a tetraciclina nunca antes descrito en bacterias grampositivas también miramos la resistencia a metronidazol la cual fue estudiada en una amplia colección de aislados anaerobios obtenidos de muestras subgingivales, y también la resistencia a macrólidos, que fue analizada en 100 aislados del género Prevotella también obtenidos de muestras subgingivales. Por último, se estudió la microbiota subgingival resistente a beta-lactámicos de pacientes con periodontitis. Como hemos comentado hace pocas diapositivas, Organismos internacionales como el CDC o la OMS han señalado que la monitorización de las resistencias a antibióticos es esencial para evitar su problemática diseminación. Sin embargo, al consultar la bibliografía disponible acerca de la resistencia y la distribución de, de estos genes uh, de tetraciclina, uh, si ya hemos visto que a nivel global eran escasos, a nivel español es prácticamente nulo, es prácticamente inexistente. Por lo tanto, es importante que haya una actualización acerca de este tipo de estudios. La variedad de genes de resistencia a tetraciclina es enorme, del orden de decenas, y la mayoría de los escritos hay que decir que codifican para bombas de flujo o para proteínas de protección ribosomal. Estos genes TET, que es como se llaman los genes de resistencia a tetraciclina, pueden estar localizados en transposones conjugativos de la familia TN916, los cuales son muy variados y promiscuos, es decir que pueden transferirse a, a una alta diversidad de genes bacterianos y además pueden incorporar genes de resistencia que confieran resistencia a otros antibióticos, como pueden ser macrólidos, aminoglicósidos, tetraciclinas, lincosamidas, etc. Por ejemplo, los genes destacados ahora mismo en la diapositiva, que forman parte de estos transposones, confieren resistencia a macrólidos, aminoglicósidos y además también a tetraciclinas. Por ello, creemos que estimar la prevalencia de estos transposones en las poblaciones microbianas estudiadas puede servir para predecir el potencial de estos microorganismos de ser multiresistentes a distintas clases de antibióticos, así como de transferir estas resistencias a otras poblaciones bacterianas. En este estudio participaron 129 voluntarios que fueron diagnosticados por una periodoncista como periodontalmente sanos y 130 voluntarios diagnosticados con periodontitis de acuerdo a los criterios de la American Academy of Periodontology. Los voluntarios firmaron un consentimiento informado que previamente había sido aprobado por el Comité de Ética de la universidad Internacional de Cataluña. La periodoncista aisló el campo y limpió la placa supragingival, introduciendo entonces cuatro puntas de papel estériles en el surco subgingival para recuperar el fluido gingival clavicular. Las puntas fueron entonces introducidas en un vial que contenía un medio de transporte reducido estéril, el cual llegaba al laboratorio antes de, la, de cumplirse 24 horas, en el momento en el cual se sembraban diluciones seriadas en placas de agar sangre con y sin tetraciclina. Las placas se incubaron entre 48 y 72 horas en condiciones de anaerobiosis, tras lo cual se recuperaban todos los aislados con morfologías distintas que habían crecido en las placas de agar con tetraciclina. Estos aislados, morfológicamente distintos, fueron resembrados en placas de agar que contenían concentraciones de corte de distintos antibióticos, amoxicilina, cefotaxima, cloranfenicol, estreptomicina, elitromicina y canamicina, con el objetivo de comprobar la prevalencia de multiresistencia a otros antibióticos. Por otro lado, también se les extrajo el DNA para realizar el screening genético para la detección de 11 genes TET Así como de los genes INTN y ERMB. Además, se amplificó también el gen 16S completo de cada uno de los aislados, secuenciándolo y comparando las secuencias obtenidas con las existentes en las bases de datos disponibles, con el objetivo de identificarlos a nivel de especie. En cuanto a los resultados, en primer lugar se obtuvieron un total de 813 aislados, 448 de los cuales pertenecían a sujetos sanos y 365 de pacientes con periodontitis. En ambas poblaciones el porcentaje de, de CFUs por mililitro resistentes fue menor del 5% y no fueron significativamente distintas entre ambas poblaciones. Estos aislados, una vez identificados, Dieron lugar a unas tablas enormes que, para poderlas presentar un poquito en, en, decentemente en esta presentación, se han reducido y simplificado a nivel de género. Sin embargo, al comparar las especies identificadas en ambas poblaciones, se observaron diferencias significativas en cuanto a la prevalencia de Gemela emolisans, del género Prebotela y de distintas especies del género Streptococcus. En el caso de Gemella emolisans, esta se encontró cinco veces más, más en cuanto a cantidad en muestras de sanos que en muestras de enfermos, lo cual coincide con lo consultado en la bibliografía, que asocia a esta especie bacteriana a un estado de salud periodontal. Por otro lado, el género Prebotela presentó una prevalencia de más del doble en enfermos. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas a nivel de especie en este género. Esto fue debido a que el incremento en el número total de aislados de muestras de enfermos fue causado por una mayor riqueza de especies de Prebotela, concretamente de las especies Prevotella varianae, bucae, disiens y melaninogénica. Con los streptococcus sucedió justo lo contrario. No se encontraron diferencias a nivel de género a nivel de especie. En este caso, las especies Streptococcus anginosus, constelatus, gordoni, parasanguinis y tiburinus fueron más prevalentes en, en enfermos, mientras que oralis, neumoniae y sanguinis. Lo fueron en sanos, lo cual también concuerda con lo consultado en la literatura, que asocia a estas especies a un estado de salud o enfermedad periodontal, dependiendo del caso. Al comparar los genes analizados, así como las resistencias fenotípicas, se pudieron observar numerosas diferencias significativas, marcadas en este caso con un asterisco. Por ejemplo, TTM, TW y TTO fueron significativamente más prevalentes en muestras de sanos, mientras que T32 y TTL lo fueron en muestras de enfermos. Si bien la prevalencia de TTM en, en, en muestras de sanos encaja con lo descrito en la literatura, su baja prevalencia en muestras de enfermos es sorprendente, puesto que en estudios realizados en pacientes griegos y estadounidenses se encontraron con prevalencias mucho más altas de este gen en muestras de pacientes con periodontitis. Por otro lado, en un estudio realizado con muestras de la República Dominicana, se obtuvieron prevalencias similares en muestras de enfermos con periodontitis. Dicho esto, en este mismo estudio se encontró una prevalencia mucho mayor de T2W en enfermos que en sanos. Justo lo contrario. Que lo que hemos observado en nuestro estudio. Esto podría indicar que la prevalencia de genes T puede verse modulada por las características geográficas de las muestras, las cuales pueden implicar distintos hábitos en el consumo de antibióticos u otros factores capaces de modular la microbiota subgingival portadora de estos genes. En cuanto a la resistencia a otros antibióticos, las diferencias observadas en la resistencia a canamicina y cefotaxima. Fueron debidas en gran parte al, al incremento en la prevalencia de aislados de prebotela en muestras de enfermos, puesto que este género es conocido por su baja susceptibilidad a aminoglucósidos, como la caramicina, y también ha sido descrito previamente como el principal exponente de resistencia a betalactámicos en el ambiente oral. Por otro sí. lado, en el caso del cloranfenicol, los principales causantes del aumento de la resistencia en muestras de sanos fueron los estreptococos. De acuerdo a los resultados se pudo observar que aunque pese a que eran la misma especie presente en enfermos que en sanos la resistencia a, a cloranfenicol variaba lo cual probablemente indique que sean cepas distintas de, la, de esas especies las cuales estén otorgando una mayor resistencia a cloranfenicol sin embargo habría que hacer uh, estudios en mayor profundidad de secuenciación completa por ejemplo para poder confirmar esta hipótesis. Los niveles de multiresistencia fueron elevados en ambas poblaciones, observándose diferencias significativas en ambos extremos del espectro en el número de antibióticos. Por un lado, los microorganismos no multiresistentes fueron significativamente más prevalentes en muestras de sanos que en muestras de enfermos, mientras que los microorganismos multiresistentes a todos los antibióticos testados lo fueron, aunque en números absolutos bajos, mucho más prevalentes en uh, muestras de enfermos. La presencia de aislados de pseudomonas aeruginosa, proteus miriabilis, streptococcus mitis y constelatus en muestras de enfermos fueron los responsables de este incremento en la multiresistencia a todos los antibióticos. Como hemos comentado en la introducción, en esta microbiota resistente a tetraciclina se estudió también en mayor profundidad la detección de un gen de resistencia a tetraciclina, en este caso tetB en bacterias grampositivas donde nunca antes se había descrito. Concretamente se detectó este gen en dos aislados de Streptococcus oralis que pertenecían a dos pacientes distintos. Esta detección inicial fue llevada a cabo mediante una PCR que amplificaba una región específica del gen de unos 250 pares de bases, lo cual es insuficiente para poder decir con total rotundidad que este gen efectivamente se encontraba en esos aislados. Para confirmar el hallazgo, lo que hicimos fue secuenciar completamente el gen 16S para que no cupiera ninguna duda de que eran Streptococcus oralis, así como secuenciar completamente el gen 18b mediante primer walking. Una vez confirmada la presencia de la totalidad del gen, se realizó una extracción de RNA para determinar cuánto se expresaba el gen. Y esto lo hicimos mediante PCR en tiempo real con redotranscriptasa. Hay que decir también que estos aislados portaban el gen TETM, y para saber si eh, la resistencia a tetraciclina la estaba dando el gen tetM o la estaba dando el gen TETB, eh, creamos mutantes defectivos para TTM y les metimos la, la resistencia a tetraciclina mediante tiras de test. La expresión del gen TETB se analizó comparando la expresión en medio con y sin tetraciclina. Puesto que se ha demostrado que la adición de tetraciclina al medio tiene un efecto regulador en la expresión de genes de resistencia a este antibiótico. Para ello se incubaron unos cultivos líquidos unas 24 horas hasta llegar a una densidad óptica a 600 nanómetros de entre 0,8 y 1, lo cual equivalía a la fase exponencial de crecimiento. De estos cultivos se realizó una extracción de RNA. La cual se utilizó para cuantificar los transcritos de Ted B mediante la PCR en tiempo real, utilizando por eso el gen 16S como gen housekeeping. Como hemos comentado, también tuvimos que hacer unos mutantes defectivos de tet M. Para ello, lo inactivamos mediante una delección del mismo, insertando un, el gen ermB, el cual confiere resistencia a matrólidos, lo cual también nos permitió luego seleccionar los mutantes con eritromicina. Para ello Amplificamos las dos regiones distales del, del gen TTM y añadimos unas llanas de restricción para ligar los fragmentos del amplicón de RMB, el cual obtuvimos de otro aislado clínico. Una vez obtenido el constructo, lo transformamos por electroporación y seleccionamos los mutantes recombinantes, sembrándolos en placas de agar con eritorricina. Posteriormente, se midió la susceptibilidad a tetraciclina en los aislados mutados y los no mutados mediante tiras de test, siguiendo las indicaciones del fabricante. En cuanto a los resultados, en primer lugar observamos que el gen tetB se expresaba únicamente en el aislado 469, que era uno de los dos estudiados. Y que dicha expresión era constitutiva o al menos no dependiente de la adición de tetraciclina al medio de cultivo. Además, al comparar las secuencias obtenidas de los aislados 444 y 469, se observó que ambas secuencias eran idénticas entre sí y que a su vez compartían mutaciones puntuales con la mayoría de secuencias publicadas de gente B, teniendo en cuenta la secuencia J01830, que fue la primera publicada de este gen. Estas mutaciones puntuales daban lugar a cinco sustituciones aminoacídicas, por lo que la identidad total de la proteína superaba el 98% con la secuencia J01830. Teniendo en cuenta que, según el convenio de nomenclatura de genes se considera que dos genes TET son distintos entre sí cuando tienen menos del 79% de homología en su secuencia aminocídica. Este resultado nos permitió confirmar que efectivamente el gen TET B se encontraba en su totalidad en los dos aislados de Septococcus oralis. Por sí. último, también pudimos observar cómo la resistencia a tetraciclina se mantenía constante pese a la delección del gen tet M, sugiriendo que el gen TET-M no influye en la resistencia a tetraciclina del aislado 469 y que potencialmente era el gen TET-B el encargado de conferir la resistencia. Sin embargo, no hay que des descartar que pueda haber otros genes tet en esos aislados los cuales no analizamos porque ya hemos comentado que había decenas u otros mecanismos que estén confiriendo resistencia y que no sean genes tet. Habría que realizar futuros estudios para confirmar realmente cuál es el papel del gen TET-B en la resistencia a tetraciclina de este aislado. Como conclusiones de este estudio, detectamos un elevado porcentaje de resistencia a tetraciclina independientemente de las características clínicas de las muestras. También encontramos diferencias significativas en cuanto a la prevalencia de especies bacterianas resistentes a tetraciclina y en la prevalencia de los genes estudiados y la resistencia a canamicina, cefotaxima y cloranfenicol. Además, también encontramos un alto nivel de multiresistencia en ambas poblaciones estudiadas con pocas diferencias las cuales se centraron en los extremos del espectro del número de antibióticos a los que eran resistentes. También pudimos confirmar la presencia del agente B en bacterias grampositivas orales y observamos que su secuencia tenía una elevada homología con otras secuencias publicadas de TET-B. Si bien encontramos indicios de que en un aislado el agente B podía ser el causante de la resistencia a tetaciclina, hacen falta más estudios para determinar... Rotundamente la funcionalidad del gen en bacterias gram positivas. Pasamos al segundo estudio, en este caso el que analiza la microbiota resistente a metronidazol. Como hemos visto en la introducción, los genes NIM codifican para nitroreductasas que inactivan el metronidazol, impidiendo que reaccione con el DNA. Estos genes pueden estar en elementos genéticos móviles que permitan su diseminación y, por lo tanto, es crucial tenerlos bien monitorizados en la microbiota susceptible de ser tratada con este antibiótico. Para ello, en este estudio se analizaron más de 200 aislados del género Prevotella, de Porphyromonas gingivalis y de Fusobacterium nucleatum pertenecientes al Cepario del Dental Research Center. Los aislados se crecieron en placas de agar sangre en condiciones de anaerobiosis entre 72 horas y una semana, dependiendo por supuesto de la especie. Una vez crecido, se les realizó un test de susceptibilidad a metroniazol mediante tiras E-test y a aquellos microorganismos resistentes se les extrajo el DNA para hacer un screening de 10 genes NIM mediante PCR. Esta tabla muestra la lista de especies analizadas en el estudio. En la primera fila se engloban todas las especies de Prebotela analizadas, detalladas después en las filas inferiores. Por último, en las dos últimas filas, vemos los resultados pertenecientes a Fusobacterium nucleatum. Ya por filómonas gingivales. De los 212 aislados, 13 fueron resistentes a metronidazol, lo cual es un, un 6,13% aproximadamente. Pues fueron resistentes a metronidazol de acuerdo a los criterios del EUCAST, los cuales indican que las bacterias anaerobias gram-negativas, con una CMI, una concentración mínima inhibitoria superior a 4 microgramos por mililitro, deben ser consideradas resistentes. De todas las especies de Prebotela analizadas, Prebotela bucae fue la que presentó el porcentaje más alto de aislados, con una MIC 50 una CMI50, perdón, superior al breakpoint proporcionado por el EUCAST y una CMI90 muy alta. Ni Prebotela intermedia ni Prebotela nigrescens las cuales son dos de las especies de Prebotela más aisladas en el ambiente oral, mostraron valores altos de resistencia a metronidazol. De hecho, únicamente un aislado de premotela intermedia fue considerado resistente. La resistencia fue escasa también entre los aislados de Fusobacterium Nucleatum, con únicamente tres aislados resistentes. Dicho esto, estos tres aislados mostraron CMIs que excedían los 256 microgramos por mililitro que las tiras de test tienen como límite superior, es decir, excedieron nuestro, nuestra técnica. Hay que decir por el otro lado... Que el, la CMI del resto de aislados fue muy baja, tal y como se puede deducir de la CMI 50 y CMI 90 del, del, de este tipo de, de esta especie en concreto. Finalmente, destacar que no encontramos, por suerte, ningún aislado de Porphyromonas y resistente, y los valores de CMI fueron los más bajos para todas las especies analizadas. Con el objetivo de lucidar si la resistencia a metronidazol estaba siendo conferida por genes NIM, realizamos una búsqueda de 10 genes NIM diferentes en los aislados resistentes, utilizando primers, cebadores, universales o específicos según el gen a analizar. Sin embargo, no pudimos encontrar ninguno de los genes, indicando que la resistencia a metronidazol estaba siendo conferida, por un lado, por genes aún no descritos. O, por otro lado, por alguno de los mecanismos que hemos descrito en la introducción que no corresponde a genes NIM. Así pues, los niveles de resistencia observados en este estudio fueron altos, fueron bajos, o en la línea más o menos de lo que se está detectando últimamente. Para contestar esto, hicimos una búsqueda bibliográfica, por supuesto, y la plasmamos en este gráfico, en el cual se muestra el porcentaje de aislados resistentes o con una resistencia intermedia a metronidazol detectada en más de 50 estudios de los últimos 20 años. Como se puede observar, y pese a algunos picos de resistencia a metronidazol, que podrían ser considerados horlayos quizás, la mayoría de los estudios reportaron porcentajes de resistencia entre el 0 y el 10%. Y al dibujar una línea de tendencia, observamos un crecimiento lento pero constante hacia la resistencia a metronidazol, donde nuestra prevalencia de resistentes del 6,13% parece encajar bastante bien. Como conclusiones de este estudio, decir que cerca del 6% de los aislados analizados fueron resistentes a metronidazol, siendo más prevalente en bacterias del género Prevotella. Por otro lado, no pudimos detectar ningún aislado de porfiromonas gingivalis resistente a metronidazol. Al analizar la biografía existente, como acabamos de decir, observamos una tendencia hacia la resistencia a metronidazol, en la cual encajaría nuestro estudio. Por último, no encontramos ningún gen NIM en los aislados resistentes, lo cual sugiere que la resistencia estaba otorgada por otros mecanismos u otros genes NIM no descritos previamente. Pasamos a la microbiota resistente a macrólidos, destacando que la acitromicina se ha convertido en una opción interesante en el tratamiento antibiótico de la periodontitis. A su acción antibacteriana hay que sumarle sus capacidades inmunomoduladoras y su sencilla posología, lo cual facilita que el paciente siga el tratamiento. Sin embargo, su acción puede verse comprometida ante la presencia de genes de resistencia a macrólidos, como pueden ser las metilasas ERM. Especialmente crítica es la presencia de estos genes en especies bacterianas relacionadas con la enfermedad periodontal. Por ello, el objetivo de este estudio fue el de analizar la prevalencia de genes de resistencia a macrólidos y la susceptibilidad a citomicina y eritromicina de aislados del género Prebotela de pacientes con priontitis. Perdón. Para ello se partió de 100 aislados de Prebotela seleccionados aleatoriamente del cepario del Dentite Research Center. Estos aislados provenían de 52 pacientes distintos. A estos aislados se les determinó la susceptibilidad tanto a citromicina como a eritromicina mediante las tiras ETS y también se les realizó un screening de siete genes de resistencia a mediante PCR. En esta tabla se muestran los valores de CMI agrupados por las especies identificadas, de las cuales Prevotela intermedia y Prevotela nigresens fueron las más prevalentes. Los rangos de CMI para ambos antibióticos fueron en general muy amplios. Pasando de concentraciones próximas a cero a exceder el límite de los 256 microgramos por mililitro impuesto por, las, por la técnica de las tiras E-Test. Incluso en especies con número tan bajo de aislados, como por ejemplo en prebotela melaninogénica o en prebotela maculosa, como se puede ver en la tabla. Los valores de CMI 90 mostraron valores altísimos, excediendo los 256 microgramos por mililitro en la mayoría de, los, de las especies y también en el global de, la, de los 100 aislados. Como era de esperar, teniendo en cuenta la amplitud de los rangos, la CMI 50 fue menor, aunque en algunos casos también hay que destacar que excedían los 256 microgramos por mililitro. En esta tabla, que no sé si se verá muy bien, pues es muy pequeñita se fusionaron los resultados de los genes detectados con las CMIs. En primer lugar, destacar que de los siete genes estudiados, únicamente se detectaron erm -B y erm -F. Y en el caso de ermB hay que destacar que sería la primera vez que se detectaba en, en bacterias del género Prebotera. En general, se pudo apreciar un, aumente, perdón, un aumento en los niveles de resistencia a citromicina y a citromicina cuando... Los genes ERM estaban presentes, especialmente en el caso de erm -F. Pero claro, extrapolar estos datos crudos a la concepción de resistencia o susceptibilidad de un microorganismo es bastante difícil, y de ellos normalmente se encargan organismos como el Eucast o el CLSE. Sin embargo, ni uno ni otro han dado concentraciones de corte de macrólidos para bacterias del género Prebotela o similares. Pese a esto, en un estudio escrito por Jane, Ley y Walters, se estimó que la concentración de acitromicina que llega al fluido gingival clavicular es de 7 u 8 microgramos por mililitro tras una dosis oral de 500 miligramos. Teniendo en cuenta estos datos y para pecar de conservadores, en nuestro estudio pusimos un corte de 12 microgramos por mililitro de concentración de acitromicina para determinar cuáles eran resistentes y cuáles eran susceptibles a este antibiótico. Aplicando este criterio, vimos que si bien la mayoría de los aislados resistentes tenían genes de resistencia a macrólidos asociados, su presencia no garantizaba la resistencia al antibiótico. Por otro lado, un 28,57% de los aislados resistentes a citromicina no portaban ninguno de los genes analizados, por lo que o bien portaban otros genes no incluidos en este estudio o la resistencia venía por otros mecanismos. Sea cual fuera el caso, esto abría la puerta a futuros estudios para determinar y esclarecer cuál era el motivo de estas resistencias. Como conclusiones de este estudio, encontramos valores altos de CMI50 y CMI90, tanto para citromicina como para eritromicina. De los siete genes analizados, únicamente encontramos dos, ERMB y ERMF. También encontramos una correlación directa entre la presencia de los genes ERMB y ERMF y la reducción en susceptibilidad a acitromicina y eritromicina. También, por otro lado, detectamos algunos aislados resistentes a acitromicina sin tener ninguno de los genes estudiados, sugiriendo la presencia de otros genes o de otros mecanismos de resistencia. Por último, hay que destacar la probable diseminación de la resistencia a acitromicina, puesto que tanto RB como RF han sido detectados en elementos genéticos móviles con alto poder de transferibilidad. Pasamos al último estudio, en este caso la microbiota resistente a betalactámicos. Puesto que los betalactámicos son la clase de antibióticos más utilizadas en el tratamiento de la, para periodontitis, como, como también en la práctica clínica general, el objetivo de este estudio fue el de analizar la distribución de genes que codifican para betalactamasas, así como los perfiles de multirresistencia antibióticos en la microbiota subgingival resistente a betalactámicos de pacientes con periodontitis. Las muestras utilizadas en este estudio fueron las mismas que hemos visto en el estudio de la microbiota resistente a tetraciclina, pero únicamente las de los sujetos con periodontitis, es decir, aquellos 130 voluntarios diagnosticados con periodontitis. De estas muestras se hicieron diluciones seriadas que fueron sembradas también en placas de agar sangre con 8 microgramos mililitro de amoxicilina y placas de agar sangre con 2, 2 microgramos mililitro de cefotaxima. Cada dilución fue sembrada por duplicado con tal de poder incubarlas en condiciones anaeróbicas y microaerofílicas. Se obtuvieron un total de 737 aislados resistentes a beta lactámicos, la mayoría de ellos aislados en condiciones de anaerobiosis, aunque el porcentaje de cfu 1 resistentes fue muy parecido entre ambas condiciones. Hay que destacar el porcentaje tan elevado de aislados resistentes a cefotaxima puesto que a diferencia de la amoxicilina que tiene un uso bastante común perdón al ser un antibiótico de ámbito ambulatorio la cefotaxima es una cefalosporina de tercera generación y tiene su uso restringido al ámbito hospitalario al analizar las especies identificadas en este estudio pudimos ver que una posible razón uh, de la alta prevalencia de resistencia a cefotaxima fue la alta prevalencia de bacterias del género Bellonela recuperadas de las placas con cefotaxima. Se ha descrito previamente que este género tiene una baja susceptibilidad hacia los betalactámicos, especialmente hacia cefalosporinas, debido a que codifican para PBPs con baja afinidad para los betalactámicos, lo cual encajaría con lo que hemos observado. De esta lista de especies también pudimos observar un elevado número de aislados de Prebotela resistentes a betalactámicos. Lo que confirma que es el principal género bacteriano en cuanto a resistencias a betalactámicos se refiere en el ambiente oral. Tal y como se vio con los aislados resistentes a tetraciclina, la multiresistencia también está ampliamente distribuida entre la microbiota subgingival resistente a betalactámicos, observándose pocas diferencias entre los grupos, con excepción de la resistencia a canamicina, cloranfenicol. Y amoxicilina. En el caso de la canamicina era de esperar, puesto que las bacterias de género Prevotela son conocidas por resistir a canamicina, como hemos dicho previamente, y estas se encontraron en altas prevalencias en las condiciones de anaerobiosis. Lo contrario sucedió con la resistencia a amoxicilina. Ay, perdón. La prebotela fueron los aislados con una mayor prevalencia de resistencia a este antibiótico, y al no estar presente en las placas microaerofílicas, la prevalencia de resistencia a este antibiótico bajó considerablemente. Por otro lado, la resistencia a cloranfenicol fue superior en los aislados microaerofílicos debido a la presencia de los aislados de pseudomonas, que con sus bombas de flujo son capaces de bombear fuera del citoplasma distintos sustratos, entre los que, por supuesto, se encuentran distintas clases de antibiótico. En cuanto a la distribución de genes de beta-lactamasas, el gen CFXA fue el más prevalente, especialmente en bacterias del género prebotela. También se detectó BLATEM, principalmente en aislados de los géneros Bellonela y prebotela. La prevalencia de este gen fue baja si se compara con los resultados obtenidos por un estudio griego, en el que encontraron el 46% aproximadamente de prevalencia de este gen en muestras subgingivales, que es el doble de lo que encontramos en nuestro estudio, como comentamos en el caso de las tetraciclinas, si no recuerdo mal, puede ser que las características geográficas, así como los distintos consumos de antibióticos y demás moduladores de la microbiota, puedan ser una causa para estas diferencias. Destacar también la detección de distintos genes codificantes de metalactamasas en bacterias del género Streptococcus, lo cual genera cierta controversia porque hay artículos los cuales niegan la presencia de estos genes en bacterias de este género y relaciona la detección de betalactamasas a polimerasas contaminadas con DNA de Escherichia coli. Este, fue, este no fue nuestro caso, puesto que los controles negativos salían siempre perfectos en cada PCR. Sin embargo, no dudamos de, la, de lo interesante que sería realizar estudios en profundidad que confirmen estos resultados y que determinen cuál es el papel de estos genes en la resistencia a betalactámicos de estreptococos. Como conclusiones de este último estudio, decir que encontramos un elevado porcentaje de resistencia a beta-lactámicos, especialmente en bacterias de los géneros prevotella Bellenela y Streptococcus. Además, los genes de beta más prevalentes fueron CFXA, así como BLATEM, y también detectamos una alta prevalencia de multiresistencia en los aislados resistentes a beta-lactámicos. Estos resultados combinados nos llevan a imaginar un futuro donde el tratamiento con beta-lactámicos Desgraciadamente puede llegar a, a no ser efectivo. Como conclusiones generales de todos estos estudios, decir esto: que la mayoría de las muestras subgingivales analizadas presentaban aislados resistentes a tres o, en algunos casos, casi cuatro, si contamos al y azul, de las clases de antibióticos más utilizadas en el tratamiento periodontal. También que la resistencia a tetraciclina estaba muy extendida en el biofilm subgingival, tanto en pacientes con periodontitis como en sujetos sanos. Sin embargo, hay que destacar que la microbiota, así como la distribución de los genes de resistencia, era significativamente distinta. Entre los aislados resistentes a tetraciclina, observamos una amplia distribución del gen intN, el cual codifica para la integrasa de los transposones Tn916, lo cual sugiere una elevada presencia de estos transposones en esta microbiota. También comentar que el ambiente oral es un gran reservorio de genes de resistencia antibióticos, lo cual se confirmó. Con el detalle de la detección del gen TB en bacterias grampositivas, es decir, un salto más de un gen de resistencia a bacterias que no habían sido previamente descritas. También que la resistencia a metronidazol es baja todavía en aislados subtingivales anaerobios y también que no parece estar mediada en gran medida, valga la redundancia, por los genes ni más prevalentes según la bibliografía y que pese a esta baja prevalencia, se observa una tendencia a la alta en la resistencia a metronidazol de la microbiota subgingival. También que los genes ERM-B y ERM-F, las cuales están ampliamente distribuidas en, en bacterias comensales, así como perinatopatógena, confirieron resistencias a altas concentraciones de acetromicina y eritromicina. También se encontraron aislados resistentes a beta en un alto porcentaje de las muestras tomadas, aunque hay que decir que la mayoría de los aislados no portaban genes codificadores para ver las beta más estudiadas. Y por último, el fenómeno de la multiresistencia a distintas clases de antibióticos se observó en gran parte de los aislados, independientemente del antibiótico utilizado para su selección, para su selección inicial. Y esto creo que es un, un drama, un dramón. Y por último, ya que la comparación de nuestros resultados con la literatura sugiere. El consumo desigual de antibióticos, el cual se puede dar en distintas regiones geográficas, seguro debido a, a distintas regulaciones, puede tener un efecto muy importante a la hora de definir la microbiota subgingival. Y con esto acabamos este webinar. Gracias por su atención y si tienen cualquier pregunta, estoy abierto a, a responderla.